Con el fin de empoderar a las mujeres, principalmente a las amas de casa, el Instituto de la Mujer ofrece una amplia gama de talleres y cursos gratuitos, y estos talleres dan la oportunidad a las femeninas para autoemplearse, cuidar su salud, mejorar su alimentación e incrementar su calidad de vida. Estamos ya iniciando con nuestros talleres de capacitación para mujeres emprendedoras. Ya es la segunda semana y bueno, hacerle la invitación a todas las mujeres que pudieran acercarse y que quisieran aprender alguna actividad. Tenemos talleres de nuevos, como es bordado de listón, el tejido de bolsa en hilo rollizo o en plástico rollizo. Continuamos con nuestros talleres de activación física, donde vamos a implementar ahí una situación de bienestar también para las mujeres, técnicas para el control del estrés, un nuevo taller que es el de fisioterapia. Este taller es muy importante para todas las mujeres porque les están ayudando a trabajar los músculos pélvicos para poder de alguna manera solucionar el problema de la incontinencia urinaria y que de alguna forma también se puede evitar la cirugía que ha sido muy, muy evidente también en los centros de salud, en las casas de salud que se ha detectado esta situación. De igual manera, estamos implementando un taller en las comunidades sobre la elaboración de composta, algunos fertilizantes y también que aprendan a trabajar algunos productos orgánicos para que de esta manera pues tengan otras alternativas también las mujeres de las comunidades. Asimismo, con el fin de mejorar la atención que ofrecen las dependencias públicas, se capacitarán a los servidores con un taller de lenguaje de señas con el fin de brindar un servicio incluyente. Tenemos también actividades en este 2018 de capacitación para servidores públicos. Estamos iniciando una primera etapa de capacitación donde vamos a abordar temas de lenguaje incluyente y no discriminatorio, tanto para las áreas administrativas como para el personal operativo, y de esta manera pues poder contribuir a un área importante que es la igualdad de género en nuestro municipio, mejorar la atención para también nuestros usuarios. Y con las mujeres también estamos capacitando en temas de prevención de violencia y de derechos humanos. Aquí la invitación es que se acerquen, que nos puedan llamar a nuestro teléfono 656-58 del Instituto de las Mujeres para que se les puedan informar los horarios y puedan acceder a estas actividades.